que me está acompañando. ¿Cómo estás, Bastia? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Estamos bien, dice. Muy bien. Escúchame, Basti. ¿Sabes qué? Tenemos acá a una persona del equipo que tiene que entrar, que está por ahí afuera. ¿Vos querés que lo presentemos? No habla del pobrecito. Bueno, a ver si por ahí, por el control, nos ponen la música del señor que tengo que presentar. ¿Está por ahí la música? Él es el capo cómico de este programa. Es el capo cómico de la televisión argentina. Él es el número uno. Él es el señor Franco, Franco, Franco. No me gusta. Abraza un chico por ahí. ¡Salotino! Ya arrancamos sin sonido. ¡Fuera! Y empezamos, no. A mí me echa Bastián. Vaya, sí, dígale. A mí no. A mí no me echa. No tenemos luz, mira. No tenemos luz. No, ¿qué pasa con la luz? Tres semanas que nos venimos. Tres semanas. Mire, no se puede creer. Acá no tengo a Bastián, que está como loco. Mira. Bastián, no me gusta, ¿ven? Muy bien. Hoy tenemos chicos en el estudio, la verdad que estamos muy bien, la verdad estamos muy contentos. Espero que la gente no nos haya extrañado. Tres semanas sin salir al aire. Estuvimos reestructurando, descansando. Yo me fui por el África. Estuve de vacaciones. Me fui por el África. Sí. Sé que anduvo por algunos canales por ahí también. También anduve, sobre todo no, pero anduve por el África. ¿Anduvo por el África? Sí. Estuvimos tres semanas ensayando para que me pregunte. No me diga, ¿y cómo le fue en el África? Cállalo. Bueno, estaba con esto, le estaba diciendo que estaba con los caníbales. Con los caníbales. Caníbales vegetarianos. ¿Vegetarianos? Sí, vegetarianos, comían la planta de la piel, la raíz de las uñas. No me digas que ese es el chiste que me tuve que aguantar anoche, que estuvo como dos horas mientras estábamos editando la apertura. Pero bueno, eso, y también les conté otras cosas. Que estábamos ahí, que venía el canibalito, iba al colegio y venía con un nene de la mano. Y la maestra le dijo, ¿es tu hermanito? No, la merienda. Lo mismo también, había uno en la tribu de caníbal, lo agarraron a uno. Sí. Y dice, el pibe, mire, sigue, empezaron a llegar los mensajes. Lo agarraron a uno y ¿qué pasó? Lo agarraron a uno y el tipo empezó. Pues lo metieron adentro de la cacerola para comérselo. Y empezó, estoy hasta las bolas. Dice, ahora me van a comer estos caníbales. Se abre el cielo y una luz que lo ilumina y es Dios. Luz lo ilumina. Sí, era Dios. Era Dios. Era Dios y le dice, no estás hasta las bolas. Dios, vos me vas a salvar, sí, vos no estás hasta las bolas. Agarrá esa lanza que está a tu derecha, sí, y clavásela en el pecho y matá a la hija del jefe de los caníbales. ¿Y qué pasó? ¿La mató? Pero Dios, sí, el tipo agarró. Dice, pero Dios, sí, vos estaba loco. Digo, la clavo, pum, le clavo la lanza. Cazó la lanza y la mató a la hija del caníbal. La hizo pelota. La hizo pelota. Y ahí Dios le dijo, ahora sí estás hasta las bolas. Espectacular, un aplauso a Franco, sale a ti. Ahí, ahora sí. Auto, che, ¿de qué le pasa ahí atrás? Mirá, ¿qué te mira? Una cámara que me tome detrás. Mientras el señor esté boxeando, nosotros también vamos a hacer esa pavada. Vamos a hacer esa pavada. Cuando esté boxeando ahí, le vamos a ir a
tirar manía y le vamos a tirar. Claro, viste, no, no vamos a hacer esas cosas, viste, también. Pero no estaba boxeando, el otro día parecía que bailaba con el que boxeó. No, no, parecía que bailaba. Sí, ya. Porque el otro lo agarraba y lo daba vuelta, iba para ti y para allá, estaba ya, ya vamos a hablar del tema, querido. Escúchame, voy a pasar el número de la línea abierta de nuestro programa. 4249-7123. 4249-7123. Pueden llamar, que acá lo tienen a Franco, que va a atender el teléfono. Está el teléfono acá. Tenemos... ¿Dónde está el teléfono para que lo llamen ahí a Franco? Y tenemos, no, tenemos, ¿cómo se llama? El teléfono, el celular. Celular para mensaje. 011-155-418-8343. Me dicen que no se escucha, ¿eh? Me mandan un mensaje que no se escucha lo mío, ¿eh? Escucha. No, mira, se escuchó nada. Para que te calles. Decile vos, Bastián. ¿Qué? 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 Sabe mejor. Vamos de vuelta. 155-418-8343 para dejar mensaje. Y ya tenemos una acá de una señorita Ángeles. Ángeles, a ver qué dice Ángeles. Que querido equipo, quiero desearles un maravilloso nuevo comienzo. Toda la mer muy merecida. Un beso grande. Aunque a algunos personajes me desagradan en demasía. Opa. Señor Salatino, no me gusta su actitud. Muy bien. No importa, Ángeles. Si no le gusta, cambie de canal. No me embrome a mí. Qué bárbaro. Señor Cris, lo felicito por su don de gente, aunque su conducción tampoco me agrada. ¡Ah, bien! Mentira, pone. Besos, Ángeles. Ángeles. Cuatro de copa alcahueta. La quiero mucho, Ángeles. Siempre hablamos. Sí, cuatro de copa alcahueta. Le chupa la media a este. Qué bárbaro. Me vuelvo loco, mire. Qué bárbaro, querido. Y al otro, un beso a Angie. Mira, acá tenemos los vasos de curro. ¿Los conoces, los vasos de curro? Hacemos propaganda nosotros mismos, mire. No, no, estos son los vasos de curro. Estos son inventos de acá del canal, ¿ves? Con el vaso de la etiqueta de TV Clip. Dani, ¿cuánto la venta? Dice 10 mangos a la venta. Vámonos, hoy vamos a festejar unas cuantas cosas. Tenemos, este año ya tenemos, mire. Hoy vino el patón, ¿cómo es que se llama este que bocea? No, déjate joder, ¿qué sé yo? Mira, cada uno acá, déjense bromar. Váyase acá. Y después esta chica que también va a cantar, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Ah, ¿y pero qué habla de ahí? ¿Qué habla de ahí? Las corrigen de atrás. Corrigen de atrás. Tiene todos los pelos parados. Parece que lo agarró, no sé qué, lo agarró. Un tornado. Ahí, mire. Lo agarró un tornado. Que lo podemos gastar total y no puede correr porque está mal de la escritura. Se queda clavado hoy. No, también ahí está la mujer. Mira la mujer del campeón acompañándolo también, ¿eh? Vino toda la familia. Todo el mundo. Bueno, querido, vamos a ir al corte, ¿eh? Ya quiere un corte, a ver, esperé que tenemos. Saludos para todos y jugarte un nuevo gran abrazo para todo Aldo y Padrino. Otro que manda mensajes. No, siempre está llamando mensajes. Franco, nos vamos a ir a la pausa, ¿sí? ¿Nos vamos a la pausa? Sí, ¿sí? No se vayan, porque hay más Cris TV. Tengo 21 años y soy de San Juan. Empecé a bailar cuando tenía 5 años. La danza es una disciplina muy difícil de llevar, por eso siempre estuvo como en un segundo plano, pero nunca dejó de ser mi sueño. Fue la primera vez que audicionaba para un ballet nacional y fue una experiencia muy fuerte. En las pruebas me sentía muy nerviosa, me temblaban mucho las piernas, pero quería dejar lo mejor de mí, y lo hice. Está bueno que recorran el interior del país, porque también hay mucha gente talentosa. Es una oportunidad muy grande que nos da el Estado para poder demostrar nuestros talentos y demostrar
es mi cable a tierra, ese momento que tengo para encontrarme conmigo misma y poder demostrar todo lo que siento. Esta noticia te va a interesar. Presta mucha atención. El Gobierno Nacional firmó un decreto que permite la ampliación de la cobertura y el aumento de todas las asignaciones familiares, priorizando a aquellos de menores ingresos. Tanto la asignación universal por hijo, como la asignación por embarazo y las asignaciones familiares recibirán un aumento del 40% a partir de junio de este año. La asignación universal por hijo, la asignación por embarazo y las asignaciones familiares del Grupo 1 pasarán de cobrar 460 pesos a cobrar en junio 644 pesos. Para el caso de hijos con discapacidad, pasarán de cobrar 1.500 pesos a cobrar en junio 2.100 pesos. A su vez, se aumenta el rango de ingresos del grupo familiar en junio y en octubre, logrando así que la mayoría de los trabajadores pase a formar parte del Grupo 1, que tiene el mayor valor de asignación. Con estas políticas, logramos que 7.907.099 personas se vean beneficiadas en forma directa. Se suma también el aumento de un 200% en la ayuda escolar anual realizado en febrero de este año. De esta manera, el Estado continúa impulsando medidas que protegen a los que más lo necesitan, cuidando el presente y futuro de nuestros chicos y fomentando la distribución más equitativa del ingreso en nuestro país. Para más información, entra en www.anses.gov.ar. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Quieren saber nada conmigo, mira, me siento al lado, salen corriendo los chicos. Él no, Jabatín se quedó, mira. Ya, después van a venir los chicos. Y no sería que se le escape su hijo de al lado. Sí, déjese joder. Lo único que falta es que se le escape el hijo. Este quiere micrófono, le voy a tener el micrófono que se quede ahí porque me está volviendo loco. Te va a tapar, Te va a tapar seguro. Sí, cuando quiera. ¿Cómo estás, Franco? Escúchame, quiero que me cuentes algo de lo que estuviste haciendo este tiempo. Contame un poco. Y ya le dije, viajé, tenemos la... No, contame las cosas, que te vieron por un par de lugares, y saliendo un poco, no mucho, pero algo estuviste saliendo por ahí. ¿Qué quilombo que hace ahí atrás ese viejo? Peor que mi suegra, ¿eh? ¿Cuál, el grandote? El otro ese, cállese un poco. ¿El otro que agarró el tornado? No, van a matar. No van a matar, la gente también, mirá, hay cada uno acá. Mira, ¿qué va a hacer? ¿Qué no va? Ay, cada uno acá. Ay, qué lindo que estoy atrás. ¿A qué edad querés feliz cumpleaños que tiene el RPP Tana? El RPP Tana, to. ¿Cómo estamos? ¿Vos qué quiere? Anduve por... Mire, lo que le voy a contar lindo. Hace el otro viernes fuimos invitados... ¿A dónde? A ver... ¿A dónde? Box. A ver Vox. Fuimos a ver Vox al Club de los Camioneros en el barrio de Devoto, donde hicimos el día 19... de junio hubo velada de box donde boxeó, que a mí no me gusta, ¿no? Vamos a partir ya de la base, a mí no me gusta, ya una vez acá cobró, dio lástima cuando vino y se enfrentó a mí, pero lo agarró a un paraguayo, pegó una murra. ¿Qué quiere que le diga? ¿Estás seguro? Mira que yo vi otra cosa, yo vi que el tipo se la bancaba, Sí, pero escúcheme. Duro, un rival duro, Fue un rival duro, pero lo usó de bolsa el patón. ¿Lo usó de bolsa? Lo usó de bolsa, parecía que lo habían clavado de atrás. El paraguayo no había manera de tirarlo. Si usted lo dice, voy a dar fe de que pero es así. Le digo la verdad, le pegó piña. Mire, ¿tenemos algo para mostrarle? ¿Tenemos algo para mostrarle eso? Hay algo de la pelea para mostrar. No ponga los rounds que perdió el patón, ponga los que ganó, no me joda. Igual no me gusta, pero ¿qué quiere que le diga? A ver qué pasó por ahí. Mire, ahí estamos.
Ahí está, mire, mire. Mirá la pelea, dice Gonzalito. A ver, Gonzalito. Mire, 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 mire. Ahí está, bueno, Gonzalo, felicitaciones. Otro nuevo triunfo. Bueno, muchas gracias, Dani. Sí, la verdad que sí, que es un nuevo triunfo. Y con otro tipo de sabor, ¿no? Ya que peleé, como quien puede decir, en mi casa, en el Club Social y Deportivo Camionero. Ya se hizo una velada anterior donde yo no pude concurrir. Bueno, hoy me tocó a mí combatir acá y la verdad que ante toda esta gente, ante todo el público, bueno, poder hacer las cosas bien y demostrar acá arriba el cuadrilátero lo que hacemos día a día en el gimnasio para poder devolver todo lo que nos brinda Hugo y Pablo Boyano a todos los aspirantes deportistas camioneros. Creo que siempre lo repito en cada entrevista, en cada que me hacen, mínimamente parte nuestra, recompensarlo con un triunfo y haciendo las cosas bien. Hace tiempo que no te veíamos tan sólido, tan inteligente a la hora de combatir. ¿Te sentiste de la misma manera? Bueno, por ahí un poquito los nervios me traicionan. Vos sabés cómo soy yo, que a veces por ahí bajo la mano, le hago un poquito de desobediencia al rincón, pero bueno, esta vez creo que hicimos un poquito más de caso. Me mandó a trabajar con izquierda en punta, que no me desespere, que me hacía falta otra cosa, con izquierda en punta, que íbamos ganando bien todos los rounds, las peleas, y bueno, un tipo también duro, es un tipo de aguantar, tiene buen récord, un paraguayo que vino nada más y nada menos que a ganar, pero creo que hicimos bien el trabajo, y se vio también ayer en la báscula cuando pesamos 101 kilos 200. Creo que venimos haciendo la cosa bien, y bueno, hoy lo pudimos mostrar aguantando nada más y nada menos que 10 rounds con buen ritmo de combate. Las tarjetas así lo marcaron, la diferencia fue ostensible. Creo que sí, que bien, bien fueron las tarjetas de los tres jurados, así que bueno, no, no hay nada que decir, me felicitó el rival también y todo, que él mismo vino más liviano que la pelea anterior que tuve un pastelero, pero yo también tuve más liviano, así que me felicitó por la movilidad que tenía, y bueno, nada, a seguir entrenando y a seguir sumando victorias para Club Social Deportivo Camionero. ¿Qué te falta? ¿Falta aflojar un poquito más en los últimos rounds cuando la tenías ganada? Quizás sí, quizás no hacer desobediencia al rincón, donde me mandó más en los últimos rounds a mantener la calma, que ya veníamos agarrando toda la pelea, así que por más que perdíamos el último terreno, lo íbamos a perder. Pero bueno, es ahí cuando me juegan un poquito en contra de los nervios y salgo a querer cambiar de golpe, donde por ahí en la categoría de los pesos pesados te comes una mano y se siente, ¿no? Obviamente. Gonzalo, felicitaciones. Fue realmente un gran triunfo el de la noche de hoy. Muchísimas gracias a Dani, a vos, a toda la deportiva que siempre están haciéndose presente en todos los deportes que pertenece al Sindicato Caminero y que dan a conocer a sus afiliados parte de lo que hacemos nosotros. Gracias, gracias Pablo, gracias Hugo. Aguante Camionero, carajo. Te quedan. Hey, Cris. Un aplauso fuerte, por favor. Y bien, fuerte para los patrones. Los amigos, los amigos. ¿Cómo recibimos a vos? ¿Qué tal? ¿Cómo está, patrón? ¿Cómo está? Todo bien, todo bien. Tenemos algún camarógrafo que ponga una cámara, lo sigue y está el pastor y están boludeando. ¿A qué boludean? Después dicen a los que soy como Chiche Heblum, que me enojo. Pero ¿cómo no me voy a enojar si están acá? Me agarran a la locura y le pego al pastor, mire. Déjese joder que la vez pasada cobro. No, cobré, me abandonó, lo maté de ¿Cómo está, pastor? ¿Todo bien? Bueno, sí, muy bien, muy contento de estar acá en Cris TV, de visitar nuevamente a ustedes. Nada, un poquito más tranquilo. ¿Qué manera que salga al aire? ¿Cuánto para la cámara, querido? ¡Cuatro cámaras, muchachos! ¡Qué cámara, boludo! ¿Dónde está? ¡Cuatro cámaras! Para esto estuvimos tres semanas sin venir. ¡Qué desastre, para vos! ¿Qué pasa, Sara, con esta gente? ¿Qué pasa con Maximiliano Mestre y atrás de cámara? No sé, es un desastre, querido. Es un desastre. Para todo es un desastre este match. Escúchame, veo que nos trajiste un regalo. Bueno, sí, este es el cinturón que defendimos el otro día, donde ustedes han pasado parte del combate, donde hemos peleado en Devoto. Peleamos por el título Mundo Hispano. Campeón latino, Mundo Hispano, asociación de boxeo, legítimo, ¿sí? Para que lo vean, deja la cámara y es pesado, queridos, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Lo ponemos acá, mira, un honor tener. Mira, tenemos el título, lo tenés acá, mira, querido. Al lado del vaso de TV Clip. Al lado del vaso de TV Clip tenemos el título, espectacular, querido. ¿Y esto de verdad? Hay que creerle. Nah, déjate joder, después la última vez te di una paliza. El hombre negativo, no me gusta. No, doy fe, que estaba ahí en primera fila. Vamos a hablar seriamente, por favor, con el patón. Quiero que me cuentes esta seguidilla de triunfo, porque la verdad que venís golpeando duro, viniste de pegarla ya a Lugeniano en Italia, lo rompiste todo, y ahora tenemos acá un nuevo título, nuevamente, que lo lograste acá en Camioneros esta semana pasada.
Sí, bueno, esto es es el fruto del trabajo, Cris, donde estamos día a día en el gimnasio, cuidándonos, entrenando, con el apoyo de la familia, de gente querida, de amigos. Bueno, yo siempre digo que es un deporte que, como decía Ringo Bonavena, sube ahí arriba y suena la campana, te sacan hasta el banquito. Pero no lo considero tan así porque yo creo que abajo, cuando subo yo y suena la campana, queda mucha gente que me ayudó a llegar bien hasta ese momento, ¿no? Tanto la familia, amigo, profesor, técnico. Así que creo que estos triunfos, este cinturón es fruto de toda la gente, ¿no? De ustedes que me invitan, que me hacen un poquito más conocido ante la gente, ante la sociedad. Creo que son todos partícipes de mi vida en lo deportivo y en lo personal. ¿Puedo decir algo, Patón? Yo vi que al principio de la pelea de la semana pasada, yo te vi que al principio eras como un rival fácil. Y yo después, a medida que fue pasando los rounds, era como que se iba complicando, el tipo duro. No, totalmente. Obviamente que Víctor Jiménez es un rival con una característica de ser un tipo duro, aguantador. Yo ya peleé con él en otra oportunidad. Gané en el séptimo round, creo, por nocaut técnico, porque le corté ambas cejas, no la dejó seguir referí, pero él estaba con ganas de seguir combatiendo. Yo sabía que la pelea iba a ser del tramo que fue, ¿no? Duro. Pero bueno, peleamos con inteligencia, izquierda en punta, como nos pedía el Rincón. No lo dejábamos acercar, que lo que quería era acercarse para meter algún que otro boleado y sacarnos de pelea. Y bueno, ganamos en las tres tarjetas ampliamente por punto. Pero bueno, por suerte pudimos demostrar que estuvimos bien preparados físicamente para llegar bien a los 10 rounds y tener este oxígeno a lo último de la pelea. Tuviste un apoyo grande. Yo voy a traer la verdadera. ¿Tuviste? Partícipe para que el señor ganara. Acá está la verdadera, venga para acá. Es la verdadera. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señorita? La que hizo que el Patón ganara. Venga, siéntese acá. Al lado de su marido. Siéntese la dos señorita, ahí, por favor, nombre y apellido, así la gente la conoce. Yanina García. Acá Yanina García. ¿Qué relación lo une con el Patón? Su señora. Bien. La señora, mire lo que tenemos. A Gonzalito, futuro campeón del mundo. Eso para que vea que acá los campeones argentinos son familieros también. Exacto. Querido. Sepa que acá los campeones son todos familieros. Exacto. Que dicen, no, el campeón, no, que el campeón le gusta, no, joda, no. No, el campeón es familia. Está acá con la familia como corresponde a un verdadero campeón y va a ser campeón del mundo. Y la señora como grita, en un momento eso pensé, yo estaba ahí, en el primera fila. En un momento, no sé qué dijo uno, se dio vuelta, le pegó una piña y hubo que agarrarla porque quería subir a pegarle al paraguayo porque no se caía. No, decía, terrible. Decía, Patón, pegale con la derecha, Patón, metele. Decía, pero boxea, querido, boxea. Yo la escuchaba, boxea, le decía. No, fue espectacular, la verdad, sí, lo tuyo. La verdad, una tarea. El aliento de... Y bueno, eso. Usted sabe lo que significa, Cris, llegar a la casa y que lo estén esperando. Con un abrazo, un mimo, con la comida calentita, preparada, ¿sabes lo que significa? La comida no creo. Que se equivocó de casa, yo ni por puta me esperan así, me equivoqué de casa. Realmente, disculpame, Sara, es como vos lo decís, por eso yo digo que ahí arriba le debo el triunfo a mucha gente, tanto a ella que es partícipe de esto por ser mi mujer y mimarme, cuidarme, levantarme a la mañana para que vaya a entrenar, prepararme la ropa para que me pongan para ir al gimnasio, por ahí cuando tengo fiaca, motivarme para que siga todos los días, porque de lunes a sábado lo hago todos los días. Y bueno, gente también por ahí, amigos, ustedes que no se ven, pero bueno, que me aconsejan, que me dan buenos consejos, que los pasos que tengo que seguir. Así que bueno, lo que soy hoy en día, eso lo debo a un montón de gente, bueno, y a todo el que quiero dedicar mi nuevo cinturón en el mundo hispano. Acá, Yanina, un aplauso, por favor. Yanina, ¿le cocina el Patón? Quiero comer, capaz sale de la dieta a veces, en cuando y lo reta. Dice, quiero comer papa frita con huevo frito. ¿Le cocina papa frita con huevo frito? O le dice, no, Patón, tenés que entrenar, dejate de joder, andate para allá, te voy a hacer la dieta y lo tenés. Mira, sinceramente, la gran dieta del Patón Basile es no cocinarle. ¡Es no cocinarle! No, Patón, explica eso. Bueno, porque en realidad si fuese por ella estaría peleando en peso paja, creo, mínimo. Porque realmente hace una salchicha, se la revienta. Hace un huevo frito, se le quema. Hace un batiz,
se le seca. O sea, que no es muy amante de la cocina. No. Bueno, eso es lo que me lleva a estar físicamente como estoy, ¿no es cierto? Y cada tanto voy a tomar un café con leche con un amigo Salatino. Me lo tendría que agradecer. No, la verdad que es una excelente compañera y ama de casa, pero bueno, no es muy amante de la cocina. No. No, la veo aparte que es muy coqueta la señora del Patón Brasil. Acá Janina la veo que anda toda, mirá, toda luqueada, pintadita. ¿Le gustan las pinturas, todas esas cosas también? Sí, totalmente. No, como todas las mujeres le gustan pintar, anda toda arregladita. Coquetas. No, olvídate, ¿te cuesta caro, Patón? No, la verdad que no, soy una mujer de poco pedir, bueno, como todas, como si vos... 40 trompadas por mes, de que... Un poquito. Acá vimos ahí atrás de cámara, me decía uno de los muchachos, sí, no, pero yo conocí a tu señora, la morocha, sí, hasta hace 2 días la morocha, hace 2 días. Sí, que... Y bueno, vamos evolucionando. Usted sabe también, te querés. Sí, obviamente, perdón, ¿usted viajó, Janina, con él a Italia? Yo no sé si viajó o no. Sí, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de viajar con el nene también, y una experiencia inolvidable. Espectacular. Más nervios todavía. Espectacular, se salvó de tener los regalos, lo agarró y se los tuvo que comprar allá, le costó más caro. Totalmente. Le costó más caro. Se vino con mucha ropa de allá de Italia. Sí. Mirá la cara, la cara del sufrimiento del patrón, pobre. Le dijo ella, patrón, comprame un celular nuevo. Y el otro ya me regaló un iPad. Mira que lo va a decir acá ya iba a decir, derecha, izquierda, yo boxeé, patrón, y cagaste, ¿eh? Gancho. Acá la cobró una vez Patón cuando se enfrentó al León de Montaña. Yo creo que no le gustó lo que acaba de decir Franco a Janina. Janina, ¿tenés la música para ir de venganza, Dani? Poneme la música de venganza. No, por favor. Sí. No, sí. La música de venganza. Sí, se la merece. Ahí está, chao. De venganza que tenemos acá, cuando se porta mal, puedes pum, levantar la mano, poneme la venganza, le pone Mario, ¿no? Mario no, arranco. Eso no lo tenía vos, ¿viste? Contanos, Patón, ¿cuándo se viene la próxima pelea? A ver. Bueno, ahora, después de haber peleado jueves, a disfrutar un poquito de la familia, tomamos esta semanita de descanso, o sea, alejarnos un poquito del gimnasio para estar en casa, poder tomar unos mates con ella, estar un poquito más tiempo junto con la familia, como te dije. Y a partir de la semana que viene vamos a empezar a entrenar nuevamente, que creo que en un mes, más o menos, mes y medio, vamos a estar peleando. Y me ha salido, bueno, una propuesta muy linda, que va a ser primicia, lo digo acá, primicia en Cris TV, que todavía no la sabe nadie, porque solamente se lo comenté a mi técnico. Tenemos que cerrar el tema de número, el plata, ¿no es cierto? Pero tuvimos una propuesta después de la pelea del jueves para pelear el 20, 21 de septiembre con Fabio La Mole Moli. Así que una propuesta muy linda, donde tuvimos un llamado de Córdoba, donde nos han dicho que nos han visto bien, que creo que sería una pelea muy linda, tanto él como yo somos conocidos, los dos grandotes, los dos vamos a querer ganar, así que bueno, aceptamos, pero bueno, falta afinar algunos temas, que tema número, así que posiblemente sean ustedes también partícipes de esa pelea, sí. De Patón Basilio contra Fabio. Qué pelea, la verdad, qué pelea espectacular, para no parársela, porque es una pelea que hace rato que la gente quiere ver, Es una pelea que la verdad que no, acá, que no se viene dando, que venir remando con el tema de los números, que esto, que lo otro, una cosa y la otra. Y bueno, ahora por suerte se dio y vamos a tener el placer de poder disfrutarlo. Ahí lo llama para decirle que lo desafía el campeón. Ahora lo llamó. Lo tenemos que traer a Mole Mole, a que opine también. Le decimos a Mole que venga también un día, lo citamos acá, que hablen un poco de la pelea de los dos. Capaz si se anima, ¿no? Porque capaz no se anima. No, te muestro así, mira, para que vos veas, con la pantalla de campeón de Mole, o no. Es el texto que me manda el representante. Foto chica desnuda. Está, mire. De acá un gancho. El dinero que gancho, yo pido, sí, o sea que es verdad. Muy bien. Patón, no hace falta mostrar nada. No, bueno, lo muestro a Cris, lo meto. Seguramente no habrá. Va a llegar el dinero. Así que bueno, vamos a brindar, creo que los dos, lo mejor de nosotros para toda la gente que te presenta ahí, dar una buena pelea, un buen espectáculo. Pero bueno, me tengo mucha fe, mucha confianza y bueno, después de ahí, en vez de ir
ir a bailar a Tinelli, yo voy a venir a bailar a Cris TV. Escúchame, ¿sabes una cosa? Hay alguien que su, ahí de atrás te hace seña. Es como que hace, viste, en la vez pasada, como cobrada, te hace seña, boludo, de la pelea que tuvieron la vez pasada. Vos ves lo que estamos hablando. Vos estás enterada del tema de esa pelea ridícula que hubo acá, porque la verdad, una falta de respeto al señor. Lo vi. Un campeón de respeto. Yo que sabía que me iba a aguantar tampoco. Te plantaste, que es lo más importante. Le da mal usted, señorita. ¿Usted puede, lo ve como boxeador? Y faltaría un poquito de técnica, entrenamiento, pero vamos. Se vamos por a mí, eso. A mí lo que me mató ese día fue el atuendo, la vestimenta que trajo el león de... Tenemos la foto de la montaña. ¿Dónde era? ¿Cómo era el león de la montaña? ¿Cómo era? El león de montaña. ¿Qué amo, el atuendo me lo trajo, Patón, ¿sabes por qué? El atuendo ese, pero la verdad que me fue una... prácticamente me sacó de pelea, la verdad. ¿Sabes por qué no trajo el atuendo? Porque dijo que iba a arrugar. No. No traje el atuendo, dije, vino con la familia y es muy feo. Que... No pongo excusa. No, no es excusa, Le, ¿por qué no me escucha? Al final va a terminar con... No lo escucho. Es feo, es feo que venga y que esté el hijo acá y vea cómo cobra el padre. Déjese. No, ¿cómo le va a decir eso? Si tiene mucha fe. Hola, campeón del mundo. Ya lo vamos a agarrar, ya lo vamos a hacer la pelea, ya lo vamos. Ahí está, tenemos ahí está hecho el desafío acá de toda la gente, de todo el público. Ahí está el Molemoli, lo pusieron a dos con una mano atada. La misma noche. Así, todos juntos los peleo. Queda hecho el desafío para la revancha con el león. Cuando te quiera, cuando te quiera. No, no, no se me haga. Se salva porque está el pibe, mire. Para saludarlo, para saludarlo. Ah, bueno, así me gusta. Muchas gracias a toda la gente que del otro lado están haciendo el aguante y siguen el programa. Gracias. Muchas gracias por haber venido con la familia, por haber venido acá con Yanina. Muchas gracias, Yanina. Gracias a ustedes por la invitación. Una dulzura de mujer. Un lujo para nosotros que estén acá. Con Gonzalito, que está por ahí jugando acá con Bastián. La verdad que es muy lindo, muy emocionante para nosotros tener a la familia del señor Gonzalo Patón Basile. La verdad, sinceramente, un placer muy grande. Chicos, ahí viene la foto, esa foto después la vamos a subir por Facebook, por todos lados. Mira, este se cruza atrás delante de la cámara, ¿dónde está? No tenemos a Poli de la película Rocky, acá. ¡Poli! Antes que cerremos esto, la película Rocky. Pará, le voy a contar algo. No es más vago que el cuñado de Rocky, este. Le voy a contar algo, claro, chicos, ustedes no saben, porque ustedes estaban distraídos con que había ganado la pelea, todo. Pero saben que cuando el señor se subió con un gorro el otro día al ring, sí. Cuando llegó al ring, le grita, ¡baja, Poli! ¡Acá lo matamos! Le grita. Fue terrible, ¿eh? Sí, lo... Pero pará, hay dos temas. ¿Qué? A Poli le gustaba la bebida y no le gustaba trabajar. Y bueno, porque era... ¡Ah, las dos juntas! ¡Este está! ¡Gran Poli! ¡Es más vago que el cuñado de Rocky! ¡Es Poli, Poli! ¡Más vago! Nada, un saludo también a Maxi, también. ¡Ah, apareció Poli! ¡Apareció Poli! Me voy a defender porque a mí me gusta trabajar. ¿Qué? ¡Serio! Estamos con la legislatura, así que trabajo. No me gusta. No me gusta en lo mentiroso. Queremos algo acá, no se puede creer. Bastián, no me gusta. No me gusta decirle, Bastián. Ahorita agarra el micrófono, está de aquí. Patón, un saludo. Muchas gracias. Pero a mí no, porque pendejo que pasa chivo. ¿Por qué que lo abordaste? Chicos, vamos a cerrar el bloque, por favor. Vamos a la pausa. Un fuerte aplauso para acá. Tenemos más en el último bloque de Cris TV que tenemos. Pero cerramos con una cantante de aquellas, Tenemos cantante y todo. Así que no te vayas porque tenemos más en donde en el show de la televisión que es Cris.
con un crecimiento del turismo inédito en la República Argentina. Hemos incorporado a millones de argentinos que nunca habían tenido vacaciones, que no conocían su país y que lo pueden conocer también. Porque ¿saben qué? Ahora tenemos una aerolínea de bandera que ha aumentado sus frecuencias y que conecta absolutamente a todas las provincias argentinas. Precios Cuidados creció. Este programa, creado para cuidar el bolsillo de cada argentino, asegurar condiciones de competitividad en la economía y lograr que cada consumidor ejerza su derecho de elegir informado, se federaliza y amplía. Se agregan productos y rubros nuevos, se incorporan nuevas marcas, más variedades y más comercios. Además, se suman mayoristas y distribuidores, facilitando que se agreguen supermercados chinos y almacenes. También se incorporan opciones para celíacos, porque queremos que este programa sea realmente para todos los argentinos. Más precios cuidados, más marcas líderes, más opciones de productos para vos. Consulta el listado de productos en www.precioscuidado.gov.ar. Información y reclamos 0800-666-1518. Nací en Misiones, llegué a La Plata a los 18 años, soy mamá de Jesús y Facundo. Estuve desocupada un año y medio. Fue muy difícil, muy duro. Un día sonó el teléfono, no me olvido más. Era el cumpleaños de mi hijo. Me llamaron del ministerio para avisarme que empezaba a trabajar en el programa Ellas Hacen. El volver a trabajar y hacerlo en una cooperativa me cambió la vida. Aprendimos de electricidad, albañilería, plomería. Empezamos haciendo veredas y ahora somos un grupo de mujeres que estamos construyendo casas para los inundados. ¿Sabés lo que se siente construir una casa para los pibes que van a vivir en ella, que van a tener un techo? Es algo muy emocionante. El trabajo me devolvió confianza, seguridad en mí misma. Es sí puedo en lo que sea, es decir sí puedo seguir adelante. Yo me siento muy orgullosa de lo que estoy haciendo. Estoy haciendo lo que a mí me gusta. En julio termino el secundario con el Argentina Enseña y Aprende. Este año me voy a anotar en la facultad para cumplir mi sueño, ser arquitecto. Yo le digo a mis compañeras, si podemos levantar una casa con nuestras manos, ¿cómo no vamos a poder levantar nuestras manos? Yo vengo al chino porque no es un supermercadito, es el chino y el tipo siempre me salva. Estoy haciendo el asado, me doy cuenta que no tengo sal, el chino. Uno de los nenes se encapricha que quiere flancito, el chino. Y siempre así, cuando necesito algo, el chino está ahí. Para mí es como un super chino, pero no por supermercado, por superhéroe. Y además ahora tiene los precios cuidados. Que no son productos que están en oferta, son productos que te sirven como referencia para no pagar de más. Son precios cuidados que a mí me cuidan el bolsillo. Más precios cuidados, más marcas líderes, más opciones de productos para vos. Consulta el listado de productos en www.precioscuidados.gov.ar. Información y reclamos 0800-666-1518. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación.
Master, cómo se pasó el programa, Yo estoy contento cuando puedo estar con gente amiga, que podemos pasar lindos momentos, divertirnos, sin gente que nos traiga mala onda, ni preocupaciones, no se me ponga mimoso, que... Yo le puedo pedir un favor, yo tampoco me parece que estoy saliendo, ¿no? Sí, está saliendo, sonido, ¿no? Bueno, sí. Le puedo pedir un favor a usted, Cris, y que le pida acá al señor Daniel. ¿Podemos poner la música de comienzo del programa bien arriba, que rompa todo adentro? Escuchamos un poquito y después la presentamos a ella. El nuevo tema, el de Sergio Denis. ¿Cuál es? Te quiero tanto. Yo no canto, pero toco el timbre y desafino, ¿no? Pero... Tocás el timbre desafinado. Puede ser, señor Daniel, que nos ponga. Ahí está, bien arriba, que explote todo. ¡Oh, carajo! Llegó Poli, no, ¡Poli! ¡No, ¿lo digo? Dígalo. El señor Cachorrubio. Que va a venir con la estrella, porque el programa ahora empieza a tener estrellas internacionales. Hoy tuvimos al campeón del mundo, al campeón latinoamericano. Ahora la vamos a tener a ella, que es una cantante recontra famosa. Pará, te faltó algo. La tuvimos a la futura acá, estrella de televisión. La tuvimos a Yanina. Yanina García. Que la futura secretaria acá nuestra va a ser. Claro, Yanina. No dijiste nada. La dejaste, viste, dejás afuera vos. Te van a matar a vos. Y va a venir Cachorrubio, que va a venir con el cantante Nodaro. Con el cantante italiano. Nodaro, el italiano. Es uno de los que hizo una canción que estuvo para la redonda, para el campeonato mundial. Acá nos están visitando acá los doctores, acá, mirá, nos están los visitando. Doctores, no me hablen, fui a verlo al doctor. Lo fui a ver al doctor la vez pasada, porque no me sirve. Le digo, doctor, no me siento bien, me revisó. Me dijo, Tano, te voy a mandar a hacer una placa, le digo, de pulmones, no, recordatoria. No entiendo lo que me quiso decir. No, nos están visitando acá los chicos del hospital móvil que tiene el programa Gente de Clip. ¿Qué hora, qué día y ahora salen allá? Digan, no, chicos. Los sábados 17 a 19. Una cámara que me tome acá el doctor, por favor. Hay una cámara, mire, doctor. Ahí está. Una cámara allá, doctor. Sí, hola, bueno, hola. Una vez le digo, doctor, mire, me duele acá. Me dijo, ¿ya lo tuviste antes? Sí, bueno, te lo agarraste de nuevo. Acá no vino a visitar acá Oscar Suárez. Grande. Es el único grande acá de verdad. Es el único grande de verdad. Sí, pues tiene como 90 años. Gorrita no lo querés, me parece. Pero no quiero a ninguno. ¿De Gorrita no te gusta? No, dice que no cobra. No me gusta ninguno. A mí me gusta Karina, es una chica muy bonita. Mira, es una chica linda. Sí, mira, anda. ¿Sabes por qué se hace el otario? Porque está debiendo plata, entonces... Es malo. Yo soy un tipo muy realista. ¿Es realista de qué, usted, querido? Mire, ni me quiero acordar, mire. Bueno, espera un momento, voy a decir algo importante, ¿sí? El día sábado los espero a todos, 0 horas, ¿sí? Pero se ha pasado para domingo. Cumpleaños de Cristina Fernández, nuestra amiga, del representante, la presidenta de la cumbia, que está con Ricky Producciones, su representante. Le festeja su cumpleaños en la disco Rabbit. ¿Eh? Podés decir la dirección, están todos invitados. Todos los que quieran venir. Escala Avenida Ortiz al 1600, me dice ahí nuestro amigo Poli. bueno, pueden venir. No, mentira con cosas. Perdón, esto se está transformando en otro programa. Este es el programa de Sabeca. Este es un programa para la familia. Esto es otra cosa. Claro, es otra cosa. Queremos que la gente se sienta como en casa. Bueno. Así que manden para la luz, el gallo y el teléfono. ¿Vas a decir en el cumpleaños de Cristina Fernández? Muchas personalidades famosas, muchos famosos. Tengo... ¿En una de las personalidades famosas acá, el señor? Franco Sanatino. Y la otra personalidad, el señor Cris. Yo no, la dejate joder. A mí no. Vamos a hablar de verdad. Gente famosa, dijimos. Franco Sanatino, gente importante. De nivel, tipo
serio, una persona. Vení, nene, mira, nene, qué lindo, nene, cómo tira la Coca-Cola arriba a los cables. Mira qué lindo, nene, cómo me gusta el pibe. Y estos son los padres de ahora, que se ríen encima de la cagada que hacen los hijos, mira. Muy bien. Mira, 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 enfócamelo. Y este futuro presidente de la nación, mirá, mirá. Una de las cosas. Mirá, mirá, sí. Así que escapa, y ahí vino el otro, mirá, ahí está, hoy tenemos a todos. Otra de las cosas. Alcahuete, ahí está, ¿qué quiere una medallita? Déjalo, déjalo tranquilo. Ahí está. Otra de las cosas, estoy trabajando en el tema de organizando un evento solidario, que si las municipalidades llegan a prestar y nos ponen el escenario, nos ponen el sonido y ciertas cosas que son mínimas de la municipalidad, que no voy a decir cuáles son, sí, seguramente tendremos un evento solidario para el tema de abrigos, para pasar el frío de invierno, que hay muchas familias, muchas mujeres, niños que no tienen abrigo, o sea que van a llegar donaciones de abrigos seguro, de gente que va a tener una campera de más y la va a querer donar. Pueden también traerlas al canal sin ningún problema, que la vamos a ir juntando para dar a la gente que no tiene. ¿Sí? ¿Te gusta? Me encantó. Otra cosa más. Estas son las cosas que me gustan, ¿ves? Y la última que tengo que decir, también, una oración también para la para el bebé de Lucas Rojas, ¿sí? Que está a partir del día de ayer con un respirador artificial, ¿sí? Está con un respirador, por favor, oración también para ellos, de toda la gente. Mucha fuerza para Lucas Rojas, un amigo de, que nos sigue también a nosotros. Sí, le iba a decir, ¿okay? Un músico muy bueno, aparte, un amigo de la casa, que está pasando un momento duro, pero que va a salir todo bien, Lucas. Seguramente, y lo vamos a tener acá en el estudio. Y lo vamos acá en el estudio, a vos, al pie, a todo el mundo vamos a tener. Vamos a hacer el show de la familia. Creo que no me olvidé de las cosas importantes, que era la más importante que teníamos. Esto es lo que teníamos. Y después los cumpleaños, como siempre, mis primas Lourdes, mi prima. Gracias a Rosa Roja por habernos invitado también. Fuimos al programa de Rosa Roja. Y todas las invitaciones, todos los programas que nos invitan siempre. Listo. Y acá tenemos a nuestra cantante del día de hoy, que nos vino a visitar acá, que vino con un amigo ya nazareno, que está por allá sentada. Claro. La presento a ella, por favor. Sí, señor. Adelante, por favor, Brunelia. ¿Cómo está, mi amor? A ver, una secretaria por acá que me traiga mi micrófono acá para Brunelia. No, Poli, ahí está. Mirá, si no lo mandaba Poli, que me traiga uno. Séntate, mi amor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de que me hayan invitado. Qué linda voz, Brunelia, la verdad. Sí, tú andaste, Cris. ¿Qué quiere que te diga? Pará. A ver, pregúntele, ¿cántase mucho? Pero este hombre, ¿qué es? ¿El eco? Es el eco, la verdad es como algo que el me eco, suma, ¿no? No me molesta. Sí, sí, sí. Brunelia, medio pesado no el asunto. Hay personas que cantan, que pueden venir acá y dicen, yo soy cantante, viene una voz de... Entonces, yo le digo, no, qué linda voz, ¿eh? Claro, que tiene una voz agradable. Fuera, bueno, muchas gracias. Vocación. Muchas gracias. Oh, espera, se la quiere levantar. Váyase de acá. No, este no, tipo, no dije nada. Es terrible. Es una pesadilla, ¿no? No dije nada. Es una pesadilla. Loco, me vuelve loco, la verdad. Le vamos a pedir acá al señor este que ponga orden, ¿no? ¿Acá el señor Patomo? Sí, sí, sí. No, sí, no, sí, pero sí. Si ya lo agarró, ¿no? Acá. Usted ¿sí? No sabe, le dio una paliza. ¿Sí? Estuvo acá, se armó una pelea. No. Difundiéndola. ¿Cómo me lo perdí? Se puso los guantes. No. Se puso los guantes. En un momento estuvo peleado porque... ¿Quién se puso los guantes? ¿Quién se puso los guantes? Los dos. ¿Y para qué se puso los guantes el señor? Para nada, pues terminó... ¿Para la lástima? Desparramado. No. Mira. A ver, vení. Crucé en cámara, pero te escuché recién de ahí atrás que dijiste de hacer algo solidario, y bueno, como a mí me gusta por ahí estar de mí, lo que sirva, quisiera hacer, si vas a hacer un festival solidario para recaudar este abrigo para los chicos y demás, hacer la revancha con el León, ahí adelante de toda la gente que vaya. ¡Bien! 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 La presencia, atrevió a los guantes y demás para hacer la revancha con el León adelante de toda la gente y que concurra ese día con abrigo para los sí, guantes. Sí, señor, y se la vamos a hacer. ¡Un aplauso! ¡Por favor! Yo sé dónde entrena, vamos a hacer la pelea. Acá lo tengo a Bastia, mi bebé también. Precioso. Que hoy estamos con muchos chicos. La verdad, un gesto muy lindo del Patón Basile acá.
Ojalá que podamos hacer cosas lindas. Y después de este festival tenemos pensado armar también para el Día del Niño y cosas muy lindas para poder hacer cosas por la gente. Bien, bien. Muy importante es todo eso, ¿eh? Siempre hay que hacer el bien. Contanos un poco de tu carrera, Brunelia. ¿Qué es lo que hiciste sintetizadamente? ¿Qué es lo que hice? Muchas cosas, porque canto hace muchísimo tiempo. Y bueno, hace unos cuantos años que ya soy solista. Solista, sí, contanos, exactamente. En un grupo. ¿Estuviste en un grupo de eso? Sí, estuve, era mío el grupo. Me pincha, sí, te hace así, te toquetea. Medio toquetón. No, sí, cuidado, sí, porque... Como diciendo, habla, no callate, el botoncito del otro lado cuando tiene que arrancar. Señor, que ¿sintió nombrar alguna vez las primas usted? Opa, sí. Yo le explico, señor. Yo ensayé, pero no salí a trabajar con las primas. Y cuando realmente fue... que salieron las primas, las primeras primas, me llamaron a mí con otra chica más. Mira qué lindo. Ay, pero qué chusma. Bueno, y después yo de todo eso formé un grupo que se llamaba Las Novias. Así que Las Novias... Sí. No me dejó terminar, yo me interiorizo en la vida de los... Perdón, ¿quién dijo? ¿Las Novias de quién? Las Novias del éxito, mi cielo. Ahí está Poli siempre dando la noticia. Poli siempre dando la nota, no. Sí, tenemos poco tiempo, porque sí, no la invitamos que venga otro día para entrevistarla mejor, porque lo que queremos es escucharla cantar, tenemos poquito tiempo, ¿no? No me digas. ¿Me retás? ¿Sí? No, no la reto, porque nos hicieron seña que nos queda pues menos de una hora. Obviamente, no nos vamos más. Bueno, lo último por lo menos para que ella sintetice. Contanos qué es lo que se viene para este año, en qué estás trabajando. Estoy trabajando en fiestas en todos los lugares. ¿Cómo fiestas? Fiesta, cumpleaños, casamiento, eventos, restaurantes, clubes, de donde me llamen, donde me contraten, ahí voy. Lo que pasa es que este caballero es un chancho. Sí, lo agarró el tornado. No, por lo gordito que está, Después del tornado, pero... ¿Quiere que le dé el teléfono? Brunelia, dé los teléfonos despacito, así lo anotan y los ponemos ahí para que... Voy a dar el número. Bueno, 15-51-04-65-18. Ahí está. Que no se enteren, que no se entere. Ahí te lo dijo Basti. ¡Ay, mi vida! Contanos, Brunelia, que vas a cantar. A ver, ahora te digo, cuando empiece la música, arrancamos. Estamos, ¿sí? Antes que eso, Dani, quiero decir vamos. Algo. Perdón, un segundito, antes de eso, quiero decir algo, sí, a la cámara. Le quiero dar un agradecimiento muy grande a una persona que está en este programa, que sinceramente es el único que, desde que empezamos este ciclo, sigue estando acá, y a pesar de cosas que pasan, de ida, vueltas, y un montón de cosas, y de pavadas, sinceramente, sigue estando, que es el señor Franco Salatino. Y quiero un aplauso muy fuerte para él. Yo también, vos sabés que yo sigo, voy a seguir. Sos el que me dio la oportunidad de aparecer en televisión. No te pedí que sigas, te dije que te quería mucho. Era la cara. Ya lo lamento, ya vendré la probation. Tengo para la 45. Un aplauso a Poli también ahí. Poli, y después que va a cantar, ¿cuántos programas faltaste? Por favor. Adelante con la música, por favor. Acá canta Brunelia. Yo te di todo mi amor y más. No reconoces ni lo que es amar. Yo me puse dispuesta a tus pies y tan solo con el deseo me pagaba. Pero ahora en mí, si una vez dije que te amaba, fue un arma.
show de la televisión. Alguien que robó mi corazón. Y una tonta que se muere sin tus besos. Eso. Esperando tu regreso, atrapada por tu seducción. Otra noche, otra luna sin tu vida. Esta loca no te olvida. Eso lo baila. Latino a Maximete, Juan Tarantos. Muchas gracias por TV Clip. Y no te pierdas el próximo martes 21:30 que tenemos de invitado especial al señor Cacho Rubio y a un cantante internacional espectacular que no se lo puede perder. Señor Nodaro, espectacular. Así que no se lo pueden perder. Así que hasta el próximo martes 21:30, ¿en dónde? En el show de la televisión.